Y es que ligan a proceso conductor que protagonizó escándalo en la vía pública ayer en la ruta al Atlántico y que acá en TN23 le dábamos a conocer pues dicha actitud del piloto. Por ello nos comunicamos con Hugo Morales, que nos tiene detalles al respecto. Adelante, Hugo. Gracias, buenos días. En el juzgado de turno del ramo penal se resolvió con lugar la petición del Ministerio Público de ligar a proceso a Andy Steve Mérida García, de 25 años de edad, quien ayer, después de haber atropellado con su vehículo a una pareja de esposos que se conducían en su motocicleta en el kilómetro 5.5 ruta del Atlántico, también que llevaban a un menor de 2 años, se dio a la fuga intentando pues evitar que se le capturara por haber atropellado a estas personas en la motocicleta. Sin embargo, por el tráfico vehicular que se origina a esta hora de la mañana, 7:30, 8 de la mañana, no logra huir de las autoridades y es capturada por la Policía Nacional Civil. En un video que circula en las redes sociales se logra observar que incluso se defiende de salir de su vehículo a fuerza. La Policía Nacional Civil lo logra sacar del automotor y lo pone bajo la jurisdicción correspondiente de la Torre de Tribunales. El juzgador que escucha a Mérida García lo liga a proceso por el delito de lesiones culposas y ordena su ingreso a un centro preventivo. El caso de Mérida seguiría siendo conocido por el juzgado pluripersonal de paz penal, debido a que el delito de lesiones culposas tiene una condena menor de 5 años. Y de esta forma es como esta persona ha quedado sujeta a una investigación por haber escandalizado y provocado un incidente en el tráfico vehicular de ruta al Atlántico. Este es mi reporte. Adelante, estudios.